Lo que daría por una taza de té de seta. Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. Aquí estás. Bien. Sebastián, esa reliquia que mencionaste... Creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas. Por lo que se ve en un trabajo del alumno, no se les permitía llevarse nada, de modo que estará aquí todavía. Como te dije, esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura. Si está en estas catacumbas, tengo que encontrarla. Porán. Tengo que verla. Sería interesante saber qué más descubrió el alumno. Echa un vistazo. No tiene nombre, pero si era lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guardase en su libro de hechizos, merece la pena estudiarlo más. Ya podemos explorar las catacumbas. Quizá podamos visitar a Anne cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis preguntaba por ti. No le habrás dicho lo que estamos haciendo, ¿no? No, te lo prometo. Vale. Ominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer. Me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas. Seguro que ese olor es el aroma del éxito. Intenta no perder los nervios todavía. Todas y en el resto de la ciudad no hay más insectos. Pero si no son insectos. No empieces. ¡Rebelio! ¡Acción! Estamos aquí por un motivo. Abrirlos todos está justificado. ¡Confringo! ¡Acción! Esta sala no parecía tan alta. ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Me encanta encontrar un cofre en un sitio tan anodino. Librado al mundo de otra araña. Esta noche dormiré mejor. ¡Incendio! ¡Acción! ¡Rebelio!
con Fringo. ¡De pulso! Mira dónde pisas. Yo casi me caigo ahí. Hierba. Esto ya no parece una tumba. He leído que intentaron ampliar algunas catacumbas y que tuvieron problemas. Derrumbes muchas veces. ¿Y luego las abandonaron? Exacto. Pero no nos pasará nada. ¡Con Fringo! Esta es la Rebelio. Sala donde me gustaría que me enterrasen. ¿Rodeado de grandeza? Grandeza para dar y tomar. Hasta hay un altar con huesos. Qué bonito. Huesos fuera de un sarcófago. Qué raro. ¡Acción! Hay algo aquí, junto al altar. ¡Rebelio! ¿Qué encontraste? Parece parte del diario de un alumno. Habla de sus planes de volver a por la reliquia e invocar barricadas usando huesos. Por supuesto. El resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala. Así que esto no puede ser un callejón sin salida. Divide y vencerás. Tú ponte con lo de las barricadas de huesos. Yo echaré un vistazo por si se nos ha pasado algo. Conserva la entrada del diario. Quizá nos ayude más. También menciona otra cosa. Dice que su siguiente tarea era aprender la maldición Imperius. ¿Sí? ¡Qué interesante! Debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala. Pero déjame pensar un momento. ¿Crees que dejó las páginas aquí a propósito? Slytherin mencionó a un alumno que destacaba en encantamientos y que iba siempre con una cartera con notas. Puede que las haya dejado a propósito, o que se le hayan caído sin querer. Por supuesto. Empezaré a buscar esas barricadas. Maravilloso. Esto es mucho más de lo que imaginaba. Mira, hay huesos apilados a ambos lados de este arco. No dejemos piedra sin revisar. O hueso, en este caso.
¡Wingardium Leviosa! Mucho traqueteo de huesos. ¡Wingardium Leviosa! ¿Lo conseguiste? Sabía que pasaríamos. Somos un hueso duro de roer. Muy bueno. ¡Rebelio! ¡Wingardium Leviosa! Arresto momento. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Antes de seguir adelante, me he dado cuenta de una cosa. El diario menciona la maldición Imperius. No me sorprendería que la necesitásemos aquí. Es una maldición imperdonable, pero útil si estás en desventaja. La víctima queda totalmente bajo tu control. Así que, si quieres aprender Imperio, te puedo enseñar. ¿Dónde aprendiste la maldición Imperius? Por mi cuenta. No le digas a Ominis que lo sabes. No es algo de lo que pueda presumir, pero puede resultar útil. Creo que deberías conocerla. ¿No deberías saber lo que implica aprender la maldición? ¿Recuerdas la maldición explosiva? Es la misma idea, pero para las maldiciones imperdonables, tus intenciones deben estar claras. Debes ir en serio. Nunca está de más conocer un hechizo. No puedo estar más de acuerdo. Un hechizo que puede salvarte no debería ser imperdonable. Tienes mucho en juego. Posees una habilidad que nadie ha visto en siglos. Centra el movimiento de tu varita. No es un hechizo fácil. Ya vamos. Percibo problemas. No bajes la guardia.